traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, bueno, y guardareis mi paz, aquí vamos. Vosotros seréis nuevamente mi especial tesoro sobre todos los pueblos, anunciando, porque mía es toda la tierra, el mensaje. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho a ellos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Palabra, palabra, pero es regalada. He aquí, regalada la palabra. Yo vengo aquí en una nube espesa. Preguntaron que si que vendía. Yo hablo con digo que es regalada. Y también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocarán mal, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente las bocinas, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: